policía declaró que la menor acusada de asesinar a Ronnie Alexander no mostró signos de arrepentimiento en ningún momento. Ella le queda la idea y dice, bueno, yo por ti mato y vamos a citarlo, vamos a matarlo. El coronel Edwin Rojas, director de la FERCC de la zona de Los Brotes, es la persona que estuvo en todo momento con la menor, desde que fue aprehendida hasta hoy que fue su audiencia cautelar. Él la protegió y evitó que sea agredida por la familia de la víctima, que aguardaban afuera del Palacio de Justicia y por la cual la sacaron vestida de policía por la puerta principal. Pero ¿cuál fue su reacción de ella al ver la multitud? Indicó que nunca tuvo miedo alguno. Ella no tenía la menor idea de lo que podía pasarle, no tenía el menor remordimiento, no tiene la menor idea de qué es lo que ha hecho. Y bueno, su conducta es totalmente infantil. Hoy la familia de la menor no estuvo presente en la audiencia. El coronel indicó que se verificó que ella solo fue criada por su madre y que su padre presumiblemente estaría recluido en la cárcel. Ella se ha criado como un simple arbolito, sin cuidados ni atenciones en la parte afectiva, en la parte emocional, lo cual hace que la niña no esté en sus cabales. Este hecho consternó a la población como también a la policía. Hace que nosotros nos pongamos a pensar de que ella tiene una mente criminal y justamente hablábamos con la señora juez, esto tiene que ser sujeto y objeto de un estudio especializado.